No nos confundamos, comunicativos. No me refiero al estado de Morelos, el cual se encuentra en el sur de la Ciudad de México. Este sí está fácil de encontrar. De hecho, muchos capitalinos creemos que todos los poblados que se encuentran en el estado de Morelos son Cuernavaca. Pero esa es una confusión de la cual no hablaré en esta ocasión. Me refiero a la leyenda de que los restos de José María Morelos y Pavón, héroe de la independencia de México, se encuentran extraviados o desaparecidos. Hoy les voy a platicar esta historia y les voy a decir exactamente qué se ha encontrado al respecto. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? El historiador Alejandro Rosas ha escrito acerca de esta fascinación que tenemos los seres humanos y los mexicanos, por supuesto, sobre los restos mortuorios de los personajes históricos. Tenemos ejemplos tan macabros como el funeral de la pierna de Antonio López de Santa Anna, la conservación de la mano de Álvaro Obregón o el uniforme militar ensangrentado de Venustiano Carranza, el cual portaba en el momento de su asesinato. En el caso de los héroes de la independencia, la recolección de sus restos mortales resultó una misión muy interesante. Sin embargo, siempre corrió la versión de que los restos de José María Morelos y Pavón se encontraban extraviados o por lo menos no estaban ya en nuestro país. Pero para entender todo esto, les voy a platicar un poco acerca de quién era Morelos. José María Morelos y Pavón nació en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, así se le llamó en su honor, en el año 1765. Tuvo una buena formación académica y en el año de 1796 fue ordenado diácono en Valladolid. El 21 de diciembre de 1779 se ordenó presbítero en la misma ciudad. A principios de octubre de 1810, Morelos tuvo noticias del levantamiento insurgente de Hidalgo y salió a buscarlo. Después de que ambos se entrevistaron, Morelos recibió la comisión de levantar en armas la costa del sur del país. Morelos emitió un bando en el que se suprimió la esclavitud, las castas y las cajas de comunidad. Desde luego, sus actividades preocuparon mucho al virrey. El 27 de mayo de 1811 tomó la ciudad de Tixtla, en el actual estado de Guerrero. Ahí publicó un bando sobre la emisión de una moneda nacional de cobre. Para estas alturas ya se había unido a Vicente Guerrero y a Mariano Matamoros. Morelos fue el autor de Los Sentimientos de la Nación. Algunos historiadores jurídicos afirman que esta podría ser considerada la primera constitución del México independiente, o por lo menos el primer intento de una Carta Magna. Sus estrategias militares fueron muy certeras, pero en 1815 fue hecho prisionero por Matías Carrasco, quien había sido insurgente también. Como sucedió con todos los clérigos que participaron en la lucha de independencia, Morelos fue declarado hereje y lo degradaron. El 22 de diciembre de 1815 fue sentenciado a muerte y fusilado en San Cristóbal Ecatepec. En 1869, Benito Juárez decretó la creación del Estado de Morelos y el 16 de septiembre de 1925, sus restos fueron llevados de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a la columna de la independencia. Y aquí surgen tres mitos importantes. El primero dice que los restos que se llevaron a la columna de la independencia en la Ciudad de México iban todos revueltos y mezclados entre sí. El segundo es que ahí no se encontraban los restos de José María Morelos y Pavón. Y tercero es que probablemente estos restos se encontraban fuera del país. Revisemos una secuencia importante de acontecimientos. El viernes 22 de diciembre de 1815, a las 3 de la tarde, Morelos fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Se cuenta que sus últimas palabras fueron, entre otras, «La muerte no es nada cuando por la patria se muere. Señor, si he obrado bien, tú lo sabes. Si no, me acojo a tu infinita misericordia». De inmediato fue sepultado, pero por órdenes del virrey no le cortaron la cabeza, como ocurrió con los otros caudillos de la independencia.
Pasó el tiempo y en 1823 sus restos son extraídos del lugar para ser homenajeados en la Plaza de la Constitución, junto con los restos mortales de los demás héroes de la independencia. Recopilar todos estos restos fue complicado, pero se logró para hacer dicho homenaje. Una vez realizado este acto, las órdenes fueron que los restos de todos estos personajes fueran sepultados en la cripta del altar mayor de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Una vez hecho esto, los cuerpos quedaron en el olvido por varios años. En 1850, Lucas Alamán, historiador y político, solicita el acceso a la cripta para ver los restos de los héroes de la independencia y se horroriza ante el descuido en que se encontraban. Intentan resguardarlos mejor, pero no se logra mucho. En 1865, Maximiliano de Habsburgo quiere asumirse como mexicano, o por lo menos que lo perciban así para lograr más legitimidad en su imperio, y organiza un gran homenaje a los caudillos de la independencia. Nuevamente, los restos mortuorios son sacados para exhibirlos en el Zócalo de la Ciudad de México, durante un tiempo, para luego ser guardados nuevamente en la catedral. En 1895, el presidente Porfirio Díaz decide que los restos de los héroes podrían estar en una mejor capilla dentro de la catedral y ordena su cambio. Para hacer esto, los restos son sacados al patio de la catedral, lavados con agua y secados al sol. Pero lo peor de todo es que en este momento son revueltos, juntando los huesos de unos con los huesos de otros en un verdadero desorden. Ahí se quedan todos hasta el año de 1925, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Resulta que el presidente Calles no le agrada la idea de ir a la catedral a rendir tributo a los héroes de la independencia. Quería respetar con rigurosidad la separación entre la iglesia y el Estado. Es por ello que ordena que los restos mortuorios fueran trasladados a la columna de la Independencia, la que conocemos como el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Es aquí cuando se arma un gran escándalo, ya que un periodista del diario El Universal, Fernando Ramírez de Aguilar, estamos hablando de 1925, mira todo el proceso de traslado y observa que en la urna que viene marcada como José María Morelos y Pavón apenas se divisan unos pequeños huesos, un pedazo de cráneo para acabar pronto, por lo que decide publicar que los restos de Morelos están extraviados. El escándalo se hace grande y algunos historiadores respetados no solo se suman a esta idea, sino que elaboraron la leyenda de que el hijo de Morelos, el general Juan Nepomuceno Almonte, había ordenado extraer los restos de su padre y se los habría llevado a su estancia en París. Y la leyenda llegaba aún más lejos, ya que se afirmó que Juan Nepomuceno Almonte habría dado la orden de que al morir, la urna con los restos de su padre, José María Morelos y Pavón, fueran sepultados junto con él en el mismo ataúd. Aquí tal vez ustedes se preguntan por qué Juan Nepomuceno Almonte no llevaba el nombre o apellidos de su padre José María Morelos y Pavón. Bueno, no hay que olvidar que Morelos era un clérigo, miembro de la iglesia, pues, así que cuando el niño nació no podía ser reconocido oficial y legalmente por parte de su padre. Juan Nepomuceno sentía una gran admiración por su padre Morelos y fungió como militar del lado de los liberales. Incluso contendió en dos ocasiones para la presidencia de México. Después se cambió de bando y se alió con los conservadores franceses. Por lo mismo Benito Juárez lo llamó espurio. En su momento fue considerado como uno de los villanos del siglo XIX. Bien, aclarado esto, me regreso a la teoría de que Juan Nepomuceno Almonte se había llevado a París los restos de su padre y ahí falleció en París el 21 de marzo de 1869. Hubo hasta quienes aseguraron que existían documentos que certificaban que los restos de Morelos habían sido depositados en el ataúd de su hijo. Aquí entra en escena el abogado e historiador José Manuel Villalpando, quien ha dedicado muchos años de su vida en la investigación acerca del paradero de los restos de Morelos. La voz más autorizada para ello es él.
Tiene, de hecho, él unos relatos interesantísimos de esta investigación y descubrimientos, relatos de los cuales extraigo las ideas más importantes en este video. Si quieren verlos, les dejo las ligas en la descripción de este video y de verdad, no se las pierdan. Bien, en 1991 José Manuel Villalpando obtiene los permisos y la autorización para exhumar los restos de Juan Nepomuceno Almonte. Viaja a París y llega al Panteón Père Lachaise, donde se encuentra la sepultura. Cuando extraen el ataúd, se dan cuenta que está forrado con plomo, lo que les hace suponer que debido a las condiciones de vacío encontrarían con toda seguridad los restos perfectamente conservados. Y así fue. El cuerpo de Juan Nepomuceno Almonte se encontraba en perfectas y macabras condiciones. Se revisó todo el contenido y de Morelos no había una sola pista. El único cuerpo ahí era el de Almonte. Quedaba confirmado y documentado que los restos de Morelos no se encontraban en París. En el año de 2010 se realizan una serie de festejos en el marco del aniversario número 200 del inicio de la lucha de independencia de México, o como más correctamente se dice, el 200º aniversario de la independencia. El historiador José Manuel Villalpando es nombrado coordinador a nivel nacional de la comisión encargada de dichos festejos y es gracias a este cargo que obtiene la autorización de abrir la cripta que contenía los restos de los héroes y que estaban en la columna de la Independencia. Uno a uno fueron exhumados los restos, limpiados y sometidos a tratamientos de conservación para asegurar que duraran mucho más tiempo. Efectivamente, había cierto desorden en cuanto a los huesos que se contenían. Efectivamente, ahí había una urna en cuya etiqueta se leía José María Morelos y Pavón. Un cerrajero experto se encargó de abrirla y los especialistas ahí presentes no contuvieron su ansiedad por ver lo que contenía. Efectivamente, había un cráneo incompleto y con riesgo de desmoronarse. Era el cráneo de Morelos, pero había que verificar esto. Para su análisis participaron científicos, médicos legistas, antropólogos físicos, historiadores y demás especialistas, los cuales llegaron, entre otras cosas, a tres conclusiones contundentes. El cráneo pertenecía a una persona de sexo masculino. Su edad se encontraba en el rango de los 45 a 55 años. Morelos fue fusilado a los 50 años de edad. El cráneo poseía el color característico de aquellas personas que son sepultadas en tierras húmedas y salinas. Recuerden que les dije que Morelos fue sepultado en San Cristóbal, Ecatepec, inmediatamente después de su fusilamiento, y en esa época las orillas del lago de Texcoco llegaban hasta ese poblado. Y además se hizo un cuarto descubrimiento muy interesante. En la bóveda del cráneo había unas granulaciones aracnoideas, es decir, las huellas que deja la presión alta en las personas que la padecen. Muchas personas con hipertensión suelen tener dolores de cabeza frecuentes y estas dejan huella en las membranas del cráneo. Recordemos que en la época de la independencia no existía ninguna clase de medicamentos contra la hipertensión. Estas marcas en el cráneo comprobaban que Morelos padecía jaquecas o migrañas, y esto podría dar la razón a quienes afirmaban que las pañoletas que él usaba eran para sostener los chiqueadores, es decir, hierbas curativas que eran el remedio tradicional en contra del dolor de cabeza en esos tiempos. Así que la información quedaba confirmada. Ese cráneo pertenece a José María Morelos y Pavón, líder combatiente en la lucha por la independencia de México. Los restos de los caudillos de la independencia estuvieron exhibidos de manera pública en el Palacio Nacional ese año 2010, para que mucha gente pudiera tener la oportunidad de verlos. Se les dio un tratamiento intenso de conservación y se les hizo la clasificación correspondiente. Hoy los restos de los independentistas se encuentran nuevamente resguardados en la columna de la Independencia en la Ciudad de México. La leyenda fue desmentida y hoy sabemos que Morelos se encuentra en un lugar en donde se le homenajea adecuadamente junto a sus demás compañeros de lucha.
Ojalá que el olvido no vuelva a sepultarlos en el pasar de los tiempos. ¿Qué opinan, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.